déjenme llegar a Bogotá, donde Hernán Tovar nos espera. Hernán, bienvenido, te sumamos. Organizaciones de derechos humanos y sociales aseguran que no solo con la renuncia del ministro de Defensa, que no aceptó su responsabilidad tras el bombardeo y la muerte de los 8 niños a manos de las fuerzas militares, es la salida. Ellos inclusive van más allá, aseguran que las investigaciones se deben hacer a los comandantes de las fuerzas militares, a quienes pensaron la operación y a quienes la dirigieron. Inclusive aseguran que los organismos de investigación deben llegar hasta las últimas consecuencias, inclusive elevándolo hasta el presidente de la República, quien autorizó el bombardeo y quien es el máximo jefe de las fuerzas militares. Por esto, el senador Alexander López interpondrá una demanda ante la Corte Penal Internacional por la responsabilidad que tiene el presidente Iván Duque en relación a la muerte y al asesinato de estos menores en Colombia. Muchas gracias, Hernán.